Hola, voy a realizar el siguiente ejercicio de programación en el cual se me dice lo siguiente. Si compran tres camisas o más, se aplica un descuento del 20% sobre el total de la compra y si son menos, el 10%. ¿Cuál es el total a pagar por el total de camisas? Aquí no voy a hacerlo del más de 50 camisas, solo si compramos tres o más y el descuento de si compramos menos de tres. Primero vamos a declarar las variables. ¿Cuáles variables necesitamos? Pues aquí dice que necesitamos, vamos a analizar, variables para el número de camisas. Necesitamos saber cuántas camisas son y esas van a ser enteras nada más. Le voy a poner C. Luego necesitamos una variable para almacenar el descuento. Y esa variable va a ser de tipo flotante porque puede admitir decimales y la voy a llamar T. Una variable para el total de la compra. Bueno, para el total la voy a llamar T. ¿Qué otra variable necesitamos? Una variable para el total a pagar y una para el precio de la camisa. Tenemos cinco variables. Una vez esto va a aparecer en pantalla, ingrese el número de camisas. Lo capturamos y se va a almacenar en la variable C. Una vez esto, me va a pedir que ingrese el precio de la camisa. De las camisas. Vamos a capturar y se va a almacenar en la variable P. Una vez esto, me dice que el total de la compra es la multiplicación del número de camisas por el precio de esas camisas. Una vez esto, voy a decir que si el número de camisas es mayor o igual que 3. Ay, sí, disculpen ese ruido que hay allá afuera. Bueno, si C es mayor o igual que 3, el número de camisas, se va a ejecutar el código dentro del if y va a almacenarse en la variable D, que es la que va a almacenar el descuento. Se va a almacenar el total de que pagaríamos por 20 entre 100. Aquí ya se está contemplando, recuerden que en la programación hay algo que se llama prioridad en los operadores, precedencia. Por ejemplo, primero se aplica el por y luego el operador entre. Es decir, se va a multiplicar lo que pagaríamos por las camisas con su determinado precio por 20, porque es para el 20 descuento, 20%, y entre 100, esto es para obtener el descuento. Una vez esto, total a pagar. Lo que vamos a pagar realmente después del descuento es el total que pagaríamos, que hubiéramos pagado si no tuviéramos descuento, menos el descuento que se nos hizo. Es decir, si es el 20, el 10, y luego me va a aparecer en pantalla total a pagar y la variable TP. Pero ¿qué tal si C, es decir, el número de camisas, es menor que 3? Pues se me va a ejecutar el siguiente código y voy a copiar este tal como está. Lo único que voy a cambiarle aquí es 10, porque es el 10%. Y esto, más que aquí me faltó algo. Total, sí, ya lo puse. Lo ejecuto, ingreso el número de camisas, voy a ingresar más de 3 o 3, voy a ingresar 4, ingresa el precio de las camisas, voy a ingresar un precio fácil para sacar las cuentas rápido, total a pagar 320. 100 por 4 es 400, y si tenemos el 20%, aquí lo voy a hacer, son 400, ¿no? De 100 por 4, lo que pagaríamos realmente, pero tiene el 20% de descuento. El 10% de 400 es 40.
y más otro 10%, porque es el 20% de esos 80. Y si a 400 le quitamos 80, eso es 320. Entonces quiere decir que esto es correcto. Pero ahora, ¿qué tal si yo capturo dos camisas? Porque nada más voy a comprar dos. Ingresa el precio de las camisas, 200. Total a pagar 360. ¿Por qué 360? Porque es nada más el 10%. Voy a otra cantidad más fácil de ese número de camisas, 10. Ingresa el precio de las camisas, 100. Total a pagar, 800. ¿Sí? 10 por 100 es 1000. 10 por 100 es 1000. Y con el 20%, porque son más de 3, entonces con el 20% nada más estaríamos pagando 800. Es cuestión de, por ejemplo, si el 10% de 1000 son 100 pesitos, ¿sí? El 20% son 200 pesitos. Entonces, a 1000 le quitamos esos 200 que se nos están descontando y vamos a pagar 200. Lo voy a explicar nuevamente este programa rápidamente. Ingresamos el número de camisas, se almacena en la variable C, el precio se almacena en la variable P, y luego en la variable T se va a almacenar el precio por el número de camisas, y eso es lo que nosotros pagaríamos si no tuviéramos el descuento. Si el número de camisas es mayor o igual que 3, se va a ejecutar estas líneas de código. En la variable D se va a almacenar el 20%, y luego la cantidad del 20%, luego el total del precio es lo que nosotros hubiéramos pagado sin descuento, menos ese descuento del 20%. Y luego dice total a pagar y se pone la variable TP, ahí contiene el descuento. Y así si C es menor que 3, pues el 10%.